Zombie Apocalypse. Pero qué pasa, chavales y chavalitas, ¿cómo estáis todos? Espero que genial, bienvenidos una vez más al canal. Y varios suscriptores me pidieron que trajese una configuración de la SM10, así que aquí la traigo. Ya lo sabéis todos, esta arma está muy rota desde hace varias temporadas. La verdad es que está subiendo mucho, se está convirtiendo en uno de los mejores fusiles de asalto. Y yo creo que en esta temporada 11 ya ha terminado de pegar el boom. El arma, la verdad es que es la hostia, va de escándalo, mata de 3 o 4 balas, o sea, es una pasada de arma. Los suscriptores que lleváis desde el comienzo en el canal, bueno, ya me conocéis, sabéis que yo soy un jugador de ruseo, entonces con armas en media distancia la verdad es que me cuesta un poquito, y con esta SM10 me he sentido súper cómodo. Es muy estable, tiene muy buen alcance de lejos, la verdad es que va muy bien. Y bueno, o sea, si yo que soy un jugador de ruseo me he sentido súper cómodo, si tú te manejas bien en media distancia, te aseguro que con esta configuración de la SM10 vas a reventar. Así que, compis, no os voy a comer más la cabeza y nos vamos a ir directamente al almero para ver la configuración de esta pedazo de ASM10. Vale, compis, ya estamos en el armero con nuestra ASM10. Vamos a empezar por la boca de cañón. Le vamos a poner el silenciador monolítico que nos da más silencio. Nos da más silencio. A ver, es un silenciador, leches, no silencia el arma, ¿vale? Toma fail. Nos da más alcance de daño. Vale. Perdemos precisión en la dispersión de la bala al apuntar con la mira y básicamente, bueno, velocidad al apuntar con la mira y de movimiento. Pero bueno, eso lo vamos a corregir luego con otros accesorios, ¿de acuerdo? Luego en la culata vamos a poner la Striker de MIP. Aquí vamos a ganar precisión en la dispersión de las balas, estabilidad del estremecimiento, o sea, cuando nos disparan vamos a seguir teniendo buena puntería, y estabilidad de retroceso lateral. Vale, aquí seguimos perdiendo velocidad al apuntar con la mira, pero bueno, aquí vamos a empezar a solucionarlo con el láser táctico OWC, que este accesorio es que es la leche, ya lo sabéis, yo se lo pongo a casi todas las armas, viene súper bien. Luego, en el acople, Franco, luego compi, en el acople vamos a poner la empuñadura frontal de ataque. Básicamente, hay mejores empuñaduras para un fusil de asalto, pero he querido ponerle este porque estaba perdiendo mucha movilidad, entonces no quería perder de más, ¿vale? Ha estado probando el arma, va muy estable con esta empuñadura, os va a encantar, ya lo veréis. Luego la empuñadura trasera le vamos a poner la de punteado, pues bueno, pues básicamente para ganar velocidad a la hora de apuntar con la mira y de sprintar a disparar, ¿vale? Para que no seamos tampoco unas tortugas por el mapa. Entonces, en general, el arma está bastante equilibrada. Ya os digo que os va a encantar muchísimo. Si sois jugadores que en media distancia os defendéis muy bien, esta arma os viene como anillo al dedo. Así que, compis, os voy a dejar con unos trocitos de gameplay para que veáis cómo va este arma, ¿de acuerdo? Si no estáis suscritos al canal, os invito por favor a que veáis el resto de contenido, ¿de acuerdo? Si os gustan este tipo de vídeos, pues por favor suscribirse. Y recordad, compis, lo que siempre os digo, que esto es un juego, disfrutad y ser felices, aunque os mate un maestro de trampa, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima, compis. Chao, chao. Enemy inside. Hostile Hunter Killer Drone inbound. Sniper! Back up! Friendly Predator missile inbound. UAV online. I'm hurt!
Changing mag, cover me. Changing mag. Zombie apocalypse.